ti mis súplicas, Señor, e inclina tu oído a mi clamor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Condúcenos hasta ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ilumina nuestros pasos, Cristo, ten piedad. Cristo. Ábrenos tu puerta, Señor, ten piedad. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios no solo ama a quien convive con la sabiduría, ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor. Por tu mandamiento subsiste hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allá, no vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, el libro de la sabiduría, nos muestra qué es esta sabiduría. Y es un gran poema, pero con enorme contenido, es la sabiduría divina que quiere entrar en cada hombre y lo va iluminando. Es esa sabiduría que viene de la fe, porque nosotros no estamos en visión, estamos solo en fe. La visión vendrá después de nuestra muerte, pero ahora aquí vivimos solo de fe. Ahora hay esa moda muy importante, que es muy peligrosa, que es la de los sentimientos. Jugar la fe solo a sentimientos. Y dices, hombre, los sentimientos pueden ser importantes, pero la fe nos enseña que la fe no son sentimientos. La fe es la certeza que Dios nos da por la gracia para poder vivir como hijos de Dios, pero no es una seguridad visible, sino que es precisamente eso, fe que nos lleva a la esperanza y a la caridad. Mientras que muchos hoy quisieran solo, pues, esas certezas de las experiencias religiosas. Y así, pues, lo vemos con tanta gente que va pasando de religión en religión, donde no tienen fe en nada, pero lo que buscan son experiencias religiosas hasta que se quedan absolutamente vacíos. Y algunos vuelven después a la fe cristiana, pero heridísimos, con heridas profundísimas. Y todo es porque, por creer que la fe es solo una experiencia. No, la fe es mucho más que una experiencia, es una persona, es Cristo mismo, que nos lleva al Padre y que nos da el Espíritu Santo para que nos ilumine con su gracia, pero no es una experiencia tangible. Que a algunos Dios les da experiencias tangibles porque lo pueden necesitar, puede ser, pero lo normal es vivir desde la fe que es entender quién es la verdad, que es Cristo, y seguirlo. Y muchos piensan que uno solo sigue si tiene experiencias místicas. Pues no, no funciona así. Algunos, por una gracia especialísima de Dios, tendrán estas experiencias místicas, pero no es lo común. Lo común es simplemente vivir de fe, formarse en el espíritu del Evangelio, seguir a Cristo, buscarlo, realmente tener esa relación personal que viene en la oración, pero ese afán de querer sentir, de querer notar, de querer tener sensaciones de todo tipo en la fe, eso va contra la fe precisamente. La fe no es visión, no es experiencia tangible, sino que la fe es esa experiencia intangible que nos hace ver la verdad, y la verdad en Dios que nos ama en todo el corazón. Que lo sintamos o no es lo de menos. Pero es un riesgo ir buscando solo experiencias de este tipo, porque acabaremos vacíos y buscando lo que no hemos de encontrar. En el fondo, buscando el egoísmo de nosotros mismos, donde en realidad nos buscamos a nosotros, no buscamos a Dios cuando buscamos solo experiencia. Y el Evangelio, y es un Evangelio relativamente fácil, pero con estos tres puntos. Los fariseos preguntan, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Claro, aquí, ¿qué se entiende por reino de Dios? Y es muy posible, aunque aquí hay muchas interpretaciones, que ellos entiendan, bueno, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Y cuándo se cumplirán las profecías de esas nuevas tierras, nuevo cielo y nueva tierra? ¿Cómo es eso? Y entonces, claro, aquí Jesús responde de una forma incomprensible para los judíos. El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y después cambia el discurso y se dirige a los discípulos, no a los fariseos.
Cuando ha dicho el reino de Dios está entre vosotros, es porque el rey está entre vosotros. Cristo es el reino de los cielos y el rey de cielo y tierra. El reino de Dios está en él. Él es el rey, lo que ellos no quieren comprender, porque no quieren aceptar que es el Hijo de Dios. Por eso hace una advertencia a los discípulos. Primero, para que os deis cuenta de lo importante que estáis viviendo. Vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces, esa época, la nuestra, cuando no vemos al Hijo del Hombre, se os dirá, está aquí, está allí. Nos recuerda esto tantas veces, tantas apariciones de tanta gente que dice que si hay supuestas apariciones por aquí o por allá, y la gente, un tipo de cristianos que corren detrás de las apariciones, las que sean, que buscan todos los hechos sobrenaturales, que no les importa tanto la propia vida cristiana como el ver cosas que Dios se nos muestra, o la Virgen o quien sea, de mil formas. Y cuidado, que con esto no estoy, que esté en contra de las apariciones, las que son reales, las que son de verdad. Pero el cristiano no vive pendiente de eso. Todas las apariciones son simplemente revelaciones personales, no de obligación de creérselas, ni mucho menos. Y la fe no se centra en las apariciones, se centra en Cristo. Él es el que nos revela todo el camino que lleva a Dios Padre. En Cristo nos salvamos, no en las apariciones. Si todas las apariciones que pueda haber nos llevan a vivir el Evangelio y a Cristo mejor, bienvenidas sean. Si nos llevan a una mentalidad solo de miedos, de ver a ver qué pasa, de que se nos acaba el mundo, que si vienen no sé cuántas cosas, a esos tendríamos que decir, olvidaros de las apariciones, porque lo único importante es la fidelidad a Cristo. En Él tenemos vida eterna. Oremos a Dios Padre, que nos congrega en la unidad de su amor, por la Iglesia, para que viva cada vez más su catolicidad abierta a todo el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por todas las naciones del orbe, para que procuren la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los que viven al margen de la Iglesia, que descubran en ella la presencia de Cristo Salvador y no sufran el escándalo por nuestros pecados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que esforzándonos en entrar por la puerta estrecha, seamos admitidos en el banquete del reino glorioso, roguemos al Señor. Y por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, ábrenos, Señor, la puerta de tu misericordia, atiende a nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para nuestro bien y de todas sus santas. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Roca Casola, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para siempre. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad, y quienes penetró la fuerza del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor. Su bondad y su perdón y su gran fidelidad. Siglos de los siglos durarán. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me ha ungido.